señor Shapiro, le cuento que usted tiene loca nuestra audiencia. Los niños querían preguntarle, pero ahora las mujeres. ¿Se atreve a contestar, doctor? Listo y preparado. Bueno, pues vamos con la primera. Es Denise Vega desde Miami que nos mandó la siguiente pregunta. Hola, doctor Shapiro. Tengo una inquietud. Si un niño ya fue inmunizado con sus vacunas contra las alergias y estos episodios vuelven a ocurrir, ¿es necesario otra vez inmunizarlo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Lo que pasa con estas vacunas contra las alergias es prácticamente que le enseñan a nuestro cuerpo a poderse defender de una mejor manera cuando estamos con el polen, cuando estamos con esos cacahuates, con esas manís, y realmente va quitándose poco a poco. La mayoría de los pacientes pueden tener una gran mejoría, pero muchas veces necesitamos recordarle al cuerpo otra vez que necesita crear esas barreras para que no tengan la alergia. Entonces, la mejor recomendación es cada persona tiene que definitivamente platicar con su médico y si está molestando mucho, definitivamente hay que buscar tratamiento. Ah, ya entiendo cuando usted dice hay que cambiar el antibiótico. Pero qué guapa se le puso esa mujer para esa consulta, doctor. Me voy a poner celosa. Vamos con la próxima que también viene desde Miami y es de Camila Brines. Hola, doctor. Me gustaría saber por qué me salen esas manchitas blancas en la piel y qué debería hacer. Muchísimas gracias por tu pregunta. Muchas veces, y sobre todo ahorita que es el verano, que estamos más expuestos al sol, las áreas de la cara y de la piel que están mucho más demarcadas y mucho más secas, prácticamente se crea una barrera ahí y la luz no llega ahí y se ve que todas las demás partes están quedando un poquito más morenitas y esa parte se queda blanca. Eso es lo que generalmente pasa. La mejor recomendación es utilizar lo que son marcadores y protectores solares para disminuir esas áreas blancas. Y muy importante, hay una cosa que se llama vitiligo, que es una enfermedad que se puede relacionar con problemas de la tiroides y otras partes del cuerpo. Entonces, si estamos en duda, es muy importante ver si son una o la otra. Hay que ir al dermatólogo. Y por último, doctor Ana Vivas, desde el Doral, Florida. Doctor, tengo una niña de 5 años que últimamente me he fijado que mientras duerme le suenan los dientes. Quisiera saber a qué se debe esto y cómo puedo evitarlo. Señor, lo primero que le quiero decir es que no se tiene que andar preocupando en este momento. Eso muchas veces lo hacemos cuando estamos dormidos y se llama médicamente trismo. Es prácticamente movimiento de los músculos y muchas veces en otras culturas se puede decir que te decían que tenían parásitos. No hay nada que preocuparse. Lo que sí pasa es que muchas veces los dientes se pueden desgastar y podemos poner un tipo de guardas, las cuales son como unos plastiquitos que ayudan mucho más para que la presión en la mandíbula y también proteger los dientes para que de esa manera tengamos una sonrisa increíble. Ay, gracias, doctor. Usted, como siempre, tan gentil, contestando absolutamente todo. Ya lo iba a poner nervioso con sus pacientes, que se le pusieron muy guapas, doctor. No se me preocupe, nada más no le digan a mi mujer, es lo más importante. Siempre me sale bien. Le mando un beso, doctor. Recuerde que usted es mi doctor, ¿ok? Solo mío.